La ciutat ja no és el paradís somiat durant tant de temps per a moltes persones, sinó tot el contrari, un espai opressiu. Davant aquesta realitat sorgeix un malestar general que s'ha batejat com a utopia. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha estrenat una mostra que reflexiona justament sobre aquest sentiment d'angoixa dels seus habitants i ho ha fet convidant a tot un seguit d'artistes que amb diferents tècniques i mirades ens expliquen relacions entre la ciutat i l'habitant, entre l'habitant i l'espai hiperpoblat o entre la ciutat i l'espai abandonat. Per molts, la ciutat ja no és el paradís somiat. Yo veo la ciudad como algo que oprime un poco al ser humano, ¿sabes? Porque también en la ciudad hay desempleo, hay violencia, hay crisis, no sé, muchas cosas, ¿entiendes? Entonces la gente tiende a escapar de muchas cosas, de sus problemas, ¿entiendes? Pero la sociedad es la que a veces te crea el problema, ¿entiendes? Atopía es un término que viene de la medicina y sobre todo designa la alergia. Las enfermedades atópicas son enfermedades que te molestan y que te hacen sufrir, pero realmente muchas veces no conoces su origen. Si utopía es el sueño por el lugar que no existe, atopía en nuestro caso lo entendemos como lo contrario, es el malestar con la ciudad que sí existe. Y por eso hemos utilizado este término para definir un desasosiego, un malestar de los habitantes en la ciudad. Atopia és també el títol de la mostra que exposa aquests dies al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Més de 40 artistes parlen de les relacions entre la ciutat i els seus habitants, dels èxodes, de la massificació, de la solitud, de la violència, de la por, dels problemes dels ciutadans els mateixos arreu del món, dels problemes dels ciutadans desposseïts de la seva ciutadania. El ciudadano és alguien que és el actor fundamental de la democràcia i de la vida en la ciudad como ágora, mientras que ahora no es así. Es un objeto prácticamente de la política, de la democracia, no es un sujeto de esta, por un lado, y por otro te digo, está como sufriendo esta incomodidad sin poder tener mucha posibilidad de salida cívica frente a ella, de salida ciudadana. Des que es va produir la revolució industrial, el concepte de ciutat ha experimentat una metamorfosi. Ha impregnat tota la realitat, fins i tot el camp, la natura. Anem on anem, sempre hi ha una antena de telefonia, un cotxe o qualsevol altre signe urbanita. Sembla impossible fugir de l'experiència de la ciutat. Al llarg del segle XX, la fesomia del planeta ha patit transformacions. Alguns espais queden buits, deserts, després de l'èxode massiu dels seus habitants. Altres superpoblats es massifiquen, es globalitzen. Gent que vaga pels carrers de les metròpolis en busca del paradís promès. També turistes que desdibuixen amb les seves passes la idiosincràsia pròpia de cada hàbitat. És una altra cara de la ciutat, la violència, la por creixent, la delinqüència, la inseguretat. La idea de los cuadros entra insertado en la idea de la exposición con la cosa violenta, un poco la violencia que hay, por ejemplo, en donde yo vivo, en Estados Unidos, de la pandilla, de los pandilleros, ¿no? Y denunciar un poco dentro de la temática de los cuadros, un poco ese ambiente violento que se respira un poco en ciertas ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, en Los Ángeles, en Nueva York, etcétera, en Miami, donde yo vivo también. Por ejemplo, aquí hay como una pistola, ¿no? Esto es como un zapato, aquí esto es un celular, como otro edificio, un bombillo. O sea, estos elementos vienen un poco de cómics y como este bang, que es el ruido de la pistola, ¿tú sabes? Y el disparo, ¿no? Entonces, lo que estoy un poco a hacer es de catarsis, ¿no? Hablar de la violencia, pero también distanciarme un poco y ver un poco más positivo la salida que pueden tener los jóvenes, no sé, en esta sociedad, ¿sabes? Es unas torres gemelas hechas por Thomas Roof que creo que explican todo con una sola imagen. Y es, en la medida que te acercas a la pieza se te pixela y no ves nada. Pues mientras más te acercas, menos conoces.
Aquestes ciutats megapoblades i hiperconnectades amb edificis intel·ligents que es comuniquen, ones wifi i de telefonia mòbil que formen teranyines de dades invisibles són, paradoxalment, veritables aparadors de gent sola. Pues la paradoja, por ejemplo, de que en la gran urbe hoy en día es donde más solitario se puede sentir el individuo, ¿no? La paradoja de la gran urbe con más gente es donde más solo te puedes sentir. Y en ese sentido pienso que algunos de los trabajos de esta exposición remiten más que a la ciudad, a esa soledad desde la que el individuo puede hablar o en la que se puede sentir en la ciudad. Aquest artista retrata els personatges d'aquesta ciutat pàl·lids que destilen certa tristesa i soledat d'esperit. A mí el que me introdujo al mundo del dibujo y de la pintura es un tío mío mexicano que murió, que era pintor y que se pasó toda la vida pintando Dráculas. Y él, con él pasaba horas en su estudio dibujando y tal, y de repente hace poco alguien me dijo, es que tú todo lo que pintas son vampiros. Y me pareció muy interesante, ¿no? Son vampiros porque están desangrados, porque están... Y yo creo que eso también le imprime un punto de inquietud al tema, ¿no? Porque es como gente viva, pero como gris, y eso es un poco raro, ¿no? La exposición completa puede ser como una especie de escaparate de soledades. Es un muestrario de gente que está sola. El solitario es uno de los sujetos más sospechosos de la vida contemporánea. Alguien que está solitario, bueno, es raro, hay que sospechar de él. Mientras más interconectados estamos, más solos estamos, porque está rodeado de aparatos. Y bueno, eso es lo que más o menos trata la exposición, ¿no? En lo que va a decir lo 21, cuál es la relación de esos individuos con la ciudad y su incomodidad con este tema urbano.